otro de los grandes promotores de Love Army México, Luis Gerardo Méndez, durante la conferencia de prensa que organizaron, aseguró que las críticas se le resbalan. Uno de los grandes impulsores de Love Army México, junto a Juan Pablo Zurita, es el actor Luis Gerardo Méndez, quien compartió cómo ha sido su experiencia de vida con esta gran convocatoria de donaciones y los resultados obtenidos hasta este momento, a un año de la tragedia. Nada, muy contentos de poder por fin entregar las casas en Ojuilan de Arteaga. Muy agradecido con toda la gente que se sumó al proyecto. Me siento como muy conmovido con lo que logramos hacer con Love Army México, ¿no? Fue un esfuerzo de muchos actores, de muchos músicos, de muchos influencers. Bueno, no les gusta luego que les digan así, más bien como creadores de contenido, pues. Estamos muy contentos, por fin pudimos entregar las primeras casas. Ha sido un proceso de casi un año, pues, ¿no? Lo más fácil fue juntar el dinero. Pero ya que teníamos el dinero, lo interesante era ver cómo podíamos optimizar esos recursos para beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. Luis Gerardo opina al respecto de las críticas y presiones sociales que recibieron como organización, él y todos los involucrados en este proyecto, ante quienes los señalaban por no ver los resultados de lo prometido a los damnificados. Mira, ya sabes cómo es esto, ¿no? Y está bien, creo que está bien que la gente cuestione y diga lo que quiera decir. Los resultados ahí están y creo que lo que importa son los hechos, ¿no? Tiene razón. De acuerdo. Y es real. Yo fui a Ojuilan, después de un par de críticas que le hice a Juanpa y a Love Army México, me puso en contacto conmigo Juanpa y me invitó. Y fuimos ahí y vimos cómo hacían los ladrillos, cómo hacían los proyectos de las casas, cómo las levantaban, cómo la gente trabajaba en su propia casa. Que no tiene ninguna necesidad, ¿eh? No, claro, o sea, podría estar en Los Ángeles haciendo sus videos. Son 50 casas las que van a construir, ¿no? Paulatinamente, obviamente esto necesita tiempo, ya están entregando algunas, lo dijimos el día de ayer. También van a crear una comunidad, yo creo que para que, ¿no? Pues ahora sí que el pueblo avance y vaya para adelante y enseñarles exactamente cómo se deben utilizar los recursos. Es una labor espectacular la que están haciendo estos chavos, ¿eh? Y la muestra más grande de respeto que yo me acuerdo que ese día se dio fue que nadie subió un meme burlándose de la situación, porque eso se pidió y todo México lo cumplió. Nadie subió un meme burlándose de esta desgracia, porque tú sabes que luego hay personas que les gusta también. Hay unos imbéciles. Exacto. Pero el luto fue nacional y el respeto también. Y uno de los tantos afectados por este